Yo me encuentro aquí con... Crispina Aparicio Carlos. ¿Cuántos años tiene usted? 87. Y también está su esposa, por supuesto. ¿Cómo se llama usted? María Luisa Julián Lucas. ¿Y cuántos años tiene usted? 93. Bueno, entonces ya vimos que vamos a estar platicando con doña María Luisa y con don Crispín, personas que hace un año exactamente fueron coronadas también por ahí, porque son personas que han estado muy activas, y aparte de que han sido activas, son de edad adulta, dignas de reconocer. Yo los recuerdo de mi infancia y me lleno de mucho orgullo cada vez que los recuerdo. Don Crispín, yo a usted lo conocí cuando andaba vendiendo sus nieves, ¿verdad? Que, bueno, si nos quiere contar un poquito acerca de sus nieves. Se va a hacer el hielo y tiene uno los sabores, cualquier sabor que uno guste hacerlo, de limón, de fresa, de mango, de zapote, hasta de aguacate se puede hacer. Se le da de vuelta, se le va bajando con la pala para que no se pegue, porque se pega, se quema. Aparte, les estaba comentando aquí a mis invitados que estamos fomentando la Feria del Xole aquí en Chignautla. Y a mí me gustaría, don Crispín, que usted nos dé algunas palabras de cómo podemos hacerle para que sigan vivas nuestras tradiciones aquí en Chignautla. Pues que sigan las fiestas como anteriormente. ¿Usted qué opina sobre el Xole? ¿Cómo ha ido cambiando el Xole? ¿O qué nos puede decir a nosotros para que lo podamos seguir preparando? Bueno, yo vi, sé que le echaban ese cacao, ¿cómo se llama? Canela. Lo mueven, lo deshace uno en masa. Y ya el señor tiene el palito de cañaveral, lo preparan con antes. Y lo está moviendo en la paila. Y luego de que se cose bien, ya le echan el pinole y la panela y ya se vuelve xole. ¿Por qué dan el xole en las fiestas patronales? ¿Usted sabe por qué dan el xole? Es la costumbre, pues el mayordomo, para que no hable de él. La gente tiene que preparar y tiene que repartirles las danzas, la gente. Y porque si no van a hablar de él, que no dio xole, pues tiene que cumplir. Aunque no quiera, él se comprometió de ser mayordomo. Claro que tiene que cumplir todo su cumplimiento, lo que se hace en cada mayordomo. Bueno, y como ya sabemos, el xole se da en cada víspera de fiesta, ¿verdad? En cada víspera de fiesta patronal. La víspera. Mas Dios quita el agua y no juega con la mechuacita. Sí, le entendí una parte, pero también me gustaría que usted nos diga qué fue lo que nos dijo en español. Le dije que muchas gracias. La persona que no se acuerda de nosotros. Y gracias porque ustedes los mandó que venga. Yo creo que alguien los mandó, no nomás ustedes. Pues sí. Nos manda y nos mueve el amor a Chignautla, porque por el amor a Chignautla buscamos hasta en el último rincón y por eso encontré esta casita. Bueno, don Crispín, ya nos vamos a despedir. ¿Algún mensaje que nos quiera dar? Bueno, pues de mi parte, Dios que los acompañe y Dios que les dé más fuerzas y más vida para que sigan acudiendo. Eso es todo. Y eso que dice don Crispín es muy importante, desde los padres que nos vayan inculcando el amor por las tradiciones, sobre todo por nuestra lengua, es muy importante. A mí me dio muchísimo gusto estar compartiendo estos minutitos aquí con ustedes. Lo que yo puedo decirles es que mi Dios Padre me los colme de bendiciones y esperamos poder seguir platicando más adelante y que esta no sea la primera ni última vez que estoy por aquí. También gracias. Nosotros les mandamos un abrazo a todos los que se acuerdan de nosotros.